Hola, ¿qué tal amigos de 724? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a esta transmisión que hacemos a través de nuestras distintas plataformas, Facebook, Periscope y a través de YouTube. Los invitamos a que sigan esta conversación porque hoy invitamos, miren, a un peleador que se llama Cristian Quiñones Tylon. Te dicen travieso, no sé por qué. Travieso. Ahorita vamos a indagar un poquito más. Y a Diego Lecanda, que es vocero de esta asociación. ¿Podemos llamarla así? Una liga, Extreme Fighters Latino, que el próximo 18 de agosto va a tener una función especial en Carpa Astros, donde ustedes van a poder disfrutar de 8 peleas increíbles con 16 peleadores que les van a poner los pelos de punta, no solamente hombres, también mujeres. Sí, así es, como ya dijiste, el 18 de agosto en la Carpa Astros vamos a tener el segundo evento de este año. Vamos a tener una pelea de campeonato de los pesos welter, vamos a tener dos semifinales de diferentes categorías. Tylon va a estar en una de ellas. Él va a pelear por una oportunidad para disputar el título de peso gallo. También van a haber dos peleas femeniles para definir quiénes van a ser las contendientes por el peso mosca. ¿Sí? Así que va a estar muy divertido. Oye, yo quiero que ustedes que nos están viendo y que a lo mejor han escuchado hablar sobre las artes marciales mixtas, que se ha puesto, bueno, originalmente en Estados Unidos esto tiene su boom muy grande, ¿no? Y en México se ha ido ganando poco a poco el lugar. Pero si ustedes tienen dudas sobre las artes marciales mixtas, aquí tenemos a dos especialistas que se las pueden resolver. Que si la división, que si las edades, que si el peso, que si niñas contra niños, que si niños contra niños nada más. Lo que ustedes quieran saber, agradeceremos todos sus comentarios a través de redes sociales, los vamos a estar leyendo. Tenemos aquí una pantalla con la cual vamos a poder monitorear todos sus comentarios. Entonces los invitamos a que lo hagan. De entrada, ¿qué son las artes marciales mixtas? Pues las artes marciales mixtas son un deporte, antes que nada, ¿no? Luego mucha gente se confunde que si es solamente un espectáculo, que si son peleas callejeras, ¿no? No, nada que ver, es un deporte, tiene reglas y pues es, al final del día es una pelea en donde pues uno busca neutralizar al oponente, diría yo. Okay. No es inmovilizar, porque eso es más como de lucha libre, es neutralizar, es pues impedir que tu oponente siga peleando, y ya sea base de un knockout, una sumisión, y pues... Ok, oye, y para convertirte en peleador ya en las grandes ligas, ¿cuánto tiempo tienes que invertir de tu vida? Pues más que nada, yo creo que es una inversión que tienes que hacer por completo, porque es muy difícil acomodarse a todas las artes marciales, porque no es nada más una disciplina, sino son varias, ¿no? Por eso es artes marciales mixta. Yo digo que es por completo. Tienes que entrenar por completo todos los días y todos los años hasta que llegues a una gran liga y te hagas completo, ¿no? Ok. ¿Cuántas horas inviertes al día entrenando? Pues más o menos alrededor de unas 5 o 6 horas por día. Por variando el día, variamos los entrenamientos, que son por, depende del arte marcial que nos toca. Oye, y de alguna manera, estos eventos le dan esa exposición que requieren las artes marciales mixtas. Para la gente que no ha tenido oportunidad de acercarse a estos espectáculos, a estas funciones, ¿qué podrías decirles? ¿Qué es lo que van a ir a ver ese día? Pues yo digo que van a ver un gran talento mexicano, porque XFL se enfoca en eso, en jalar a los talentos mexicanos, y la verdad que hay mucho talento en México y van a ver un choque de talento entre varios mexicanos. Ok, ¿contra quién vas ese día? Yo voy contra Víctor Madrigal. Ok, eres la pelea coestelar. Así es. ¿Y qué se siente ya que te pongan el título de coestelar? Pues la verdad que se siente muy emocionante, más que nada por el rival, porque yo sé que como él y como yo vamos a dar un gran espectáculo, así que yo digo que no se lo pueden perder. Oye, estaba leyendo, Diego, sobre la historia que tú tienes con las artes marciales mixtas, que es un acercamiento de pronto en el cine, y cuando uno ve que algo viene del cine, uno pensaría que es ficción, que todo está bien coreografiado. ¿Qué podrías decirnos? ¿Ya en la realidad todo está coreografiado? No, nada que ver, no puede estar más lejos de la realidad de eso, ¿no? Como dices, a mí me gustaba mucho ver las películas de artes marciales, ¿no? Ajá. Y pues quieras o no, se ve que es una coreografía, es casi un baile, pero la primera vez que vi una pelea y ves el nivel de atletismo que tienen, los golpes que reciben los peleadores, te das cuenta que esto es una pelea 100% real, hecha y derecha.
Y creo que eso es parte del atractivo de las artes marciales mixtas, que, que por fin podemos disfrutar de un combate donde ambos peleadores están de acuerdo, donde hay reglas para preservar la integridad de los peleadores, donde pues no te dejan hacer cosas que se puedan ver manchadas, ¿no? Al final del día, y es un espectáculo también, porque es algo divertido, ¿no? Como cualquier deporte. Tú que vives las artes marciales todos los días y que se ha convertido como en una, pues en una forma de vida, ¿qué es lo más riesgoso de practicar este deporte? Yo digo que las lesiones. Estamos muy expuestos a las lesiones por los entrenamientos, ¿no? Que son muy duros y a veces uno no trae la fuerza o anda muy cansado, y a la hora de entrenar algo, un entrenamiento fuerte, pues eso nos lleva como una lesión, ¿no? Como no hacer bien la técnica, y por no hacer bien la técnica a veces llegan las lesiones, que no sé, lastimarnos una articulación. Yo digo que eso es lo más grave. Okay. ¿Y los beneficios que te da este deporte cuáles son? Uy, yo digo que hace el cuerpo. Para empezar, el cuerpo, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Vean el cuerpo. Ah, bueno, ahorita lo vamos a hacer que nos haga unos movimientos de artes marciales mixtas. Pero, para empezar, el cuerpo. Pues el cuerpo lo hace muy duro, la verdad. Pues hay unas cuantas entrevistas que donde dicen varios peleadores que han tenido, no sé, accidentes. Y por este deporte salen limpios, ¿no? Como por el impacto, el cuerpo está muy duro, sí, y aguanta mucho. Okay. Aparte de eso, te hace, no sé, te hace una vida muy sana, porque siempre estás cuidando tu dieta, dar el peso, así que tienes que comer bien, no tienes que comer mal, y te hace saludable. Okay. ¿Y a qué edad tendrías que empezar a entrenar para poder convertirte y alcanzar un buen peso y además poder competir en estas grandes ligas? Yo digo que de los 15 adelante ya empiezas a agarrar bien este deporte. Ok, entonces para que, si ustedes a lo mejor están interesados en acercarse a las artes marciales mixtas, los 15 años yo creo que es una buena edad para comenzar. Sí. ¿Con ustedes en Extreme Fighters Latino hay alguna opción de acercarse de esta forma para tener el primer acercamiento con las artes marciales mixtas? Pues sí, han habido unos cuantos peleadores que han debutado con nosotros. No cualquiera puede, ¿no? Tienes que tener un gran récord a lo mejor en alguna otra arte marcial, ¿no? Tenemos peleadoras como Vale Ramírez, que ella es campeona de Muay Thai nacional, internacional. Entonces, sí puedes hacerlo, pero pues, XFL busca el mejor talento, ¿no? Somos okay. la primer liga de artes marciales mixtas mexicana, profesional, así que buscamos nivel. Le damos chance a peleadores, pero sí tienen que tener cierto nivel para poder estar con nosotros, porque eso es lo que se busca, ¿no? Un gran espectáculo. Y a veces, si estás empezando, lo que sea, pues puede ser que no puedas dar la mejor pelea, ¿no? Entonces, sí debes de tener cierto nivel para poder practicar, bueno, pelear en nuestra liga, pero se puede, lograr. Exacto, ¿no? Y hay varios peleadores que lo están haciendo. Oye, ¿y quiénes van? ¿Quiénes van ese día? Pues la gente que conoce ahorita es quien más asiste, ¿no? La porra de los peleadores. Pero también mucha gente que ha estado conociendo el deporte, está creciendo mucho en el mundo y en México. Y pues es algo para todas las edades, la verdad. Es algo que se puede ver impactante al principio, pero creo que hasta cuando la ves en persona baja el nivel de agresividad que se ve, ¿no? O sea, se ve que son unos atletas. Es una competencia. Ok. O sea, es como ver las Olimpiadas, ¿no? Tú estás viendo el taekwondo y se están golpeando, igual en el box, igual en un torneo de lucha. Y pues esto es lo mismo, pero todo al mismo tiempo. Y eso es lo más divertido de las artes marciales. ¿A qué hora va a empezar? ¿Van a tener un evento previo como tal ya la función? Así es, tenemos el Fan Fest, que pues es un evento con música en vivo, con activaciones de patrocinadores, con convivio con peleadores, con comida, y la puerta de la Carpa Astros abre 2 horas antes del evento. Vamos a abrir a las 7 de la noche. Puedes estar ahí, puedes tomarte una cervecita, puedes comerte una hamburguesa. A gusto. Exacto, es muy a gusto.
Y al punto de las 9 empiezan los combates y es donde se pone mejor todavía. Oye, ¿cuánto duran los combates? Porque hablamos de que van a ser 8 peleas. Así es. Pues cada combate tiene un límite de 3 rounds de 5 minutos, excepto la pelea estelar, porque es por campeonato. Una pelea por campeonato son 5 rounds de 5 minutos. Okay. Así que cada pelea puede llegar a 15 minutos o 25 minutos la estelar, pero... Pues si algún peleador finaliza al oponente con un knockout, una sumisión antes, pues puede durar un minuto. Hemos tenido peleas de 22 segundos, ¿no? Así okay. que pues, nunca puedes parpadear porque puede terminar rapidísimo o puedes tener una pelea muy divertida también que te dure 15 minutos, ¿no? La pelea anterior que tuvo Tylon con nosotros contra Matías... Fue una de las peleas más divertidas que yo he visto en la liga y en general. Y fueron 3 rounds de mucha actividad, de arriba, abajo, recibían, daban y fueron 15 minutos, ¿no? Entonces, que sea larga no significa que vaya a ser aburrida, que sea corta no significa que vaya a ser divertida. Y cada pelea va a ser muy diferente, ¿no? Los estilos de los peleadores es lo que dan. ¿Te han aplicado el knockout? ¿Te sí, ha tocado? Sí, sí, me ha tocado. ¿Más veces que te lo hayan aplicado a ti o tú aplicándolo? No, yo más. Sí, ah, sí, sí. Por algo es el cuesta de leer, ¿no? Claro. Eso mío. ¿Y qué se siente, por ejemplo, cuando te aplican el knockout? Pues la verdad que pierdes la noción del tiempo, ¿no? Cuando estás peleando, pues estás activo a ver qué hace el oponente y pues a tus movimientos, ¿no? Y cuando hay un segundo donde te conectan y el cerebro se empieza a mover y tus ojos como que se apagan. Okay. Y a la hora de despertar, pues... cambió todo el mundo, pues estabas peleando de repente bien y te conectan, te duermen, despiertas y ya ves al otro con la mano arriba. Dices, ¿qué pasó, no? ¿Y no sientes que se te acaba la carrera en ese momento? Pues yo digo que no, porque siempre hay un comienzo, ¿no? Okay. Pero es parte del trabajo, ¿no? A veces nos toca ganar, a veces nos toca perder, pero la verdad que es una sensación muy rara. Okay. ¿Y qué es lo que tienes previsto para la pelea que vas a hacer ese día? Para esta pelea, la verdad que los dos somos muy buenos y vamos a dar, yo creo que la mejor pelea de la noche. Oye, y ahorita que decías que la gente va a poder convivir con los peleadores, pues yo creo que podrían atreverse a aplicarles lo que vamos a hacer ahorita, que es enseñarnos un movimiento básico de las artes marciales mixtas. Y yo, pues ya saben, materia dispuesta, no nada más canto, también bailo, actúo y ahora voy a pelear artes marciales mixtas. Claro. ¿Te parece que me enseñes? Sí, claro. Bueno, a ver, vamos a levantarnos. Vamos. No sé si la cámara ahí nos quede bien o habrá que seguirla, pero... A ver, o sea, quito todo esto. Sí. Vamos a hacer una técnica de golpeo. Ajá. Que es cuando él está en su guardia derecha. ¿Así? Los dos estamos de frente. Ajá. Muchas veces estamos manejando el jab para hacer la distancia, ¿no? Y vamos a evadir ese jab para poder contragolpear. Cuando él tira el jab hacia la cara, yo me salgo de lado y contragolpeo por arriba de su hombro. Con un cruzado y luego con un gancho. ¿Sí? Ok. ¿Yo volteo? No. No, pues... Pues no, bueno, volteas es que... cuando yo seguro te conecto, ¿no? Okay. Entonces, él me está manejando el jab varias veces, y a la hora a la hora de que él tire un jab, yo lo voy a esquivar de lado. Ajá. Entro por dentro de su hombro, y luego conecto con un cruzado y un gancho. Sí, a la pura mandíbula. Y es... Y me noquea. Y ya no despierto, se acaba la entrevista. Ok, ¿ese movimiento vamos a hacer? Sí. Híjole, ¿no tienes otro más fácil? Ok, vamos. Venga. Entonces, ¿estiras ya? Sí, okay. Otra vez. Entro y salgo. Ok. Sí. Es fácil, me salgo, entro para contrarrestar su jab. Ok. Sí. Pues algo así, ¿no? Algo así. Algo así. Y uno como de suelo o algo. Pues, que te volteen así, ¿no? Puede. La llave más común que se da en MMA, que es el mataleón, es al cuello. Okay. Muchas veces estamos peleando cuerpo a cuerpo y él da la espalda y le agarramos el cuello. Ajá. Es, lo enrollamos y cerramos un candado entre nuestras manos, agarramos su nuca y apretamos. Si no tapea, se duerme. No, sí, sí, sí te duerme, sí sientes la presión. ¿Cuántas horas al día trabajas en esto? ¿Para lograrlo? Ajá, no, para
La fuerza que tienes. Pues son alrededor de unas 5 o 4 horas, depende del día de intensidad, ¿no? Ok, bueno, pues eso es un poco lo que van a ustedes poder ver. No me salió tan bien porque si lo hacemos bien, de verdad me noquea y se acaba la entrevista. Pero, Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Tienes redes sociales, un lugar donde la gente te pueda seguir? Sí, en Facebook, Cristian DC, ahí... están viendo ustedes en este momento y que nos digan cuál es el peleador que está hoy con nosotros. Sí, está muy fácil. Y muy interesante también saber por qué les llamó la atención, ¿no? Yo creo que, está bueno que nos comenten también qué es lo que les llamó la atención de asistir al evento y pues ojalá escriban rápido porque se van a ir rápido. Dos pases dobles entonces para que ustedes vayan el próximo 18 de agosto en Carpa Astros. Es muy fácil llegar además y pueden pues ir con toda la familia, ¿no? Es un espectáculo para todos. Sí, es para todos, no hay mínimo de edad, así que pues, ustedes vayan con toda la bola. Peleen. Oye, Diego, muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Alex. Igual. ¿Las redes sociales de Extreme Fighters Latino cuáles son? Sí, aquí es FLMMA en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ok, pues síganlos ahí, métanse para que vean todo el contenido que tienen. Y a ti también muchísimas gracias. Sí, gracias. Gracias por no noquearme, estuvo genial. Nosotros nos vamos, recuerden entrar a nuestro sitio 724.mx. Tenemos una nueva página donde ustedes van a poder decidir qué es lo que quieren ver. Si quieren ver nada más espectáculos, política, deportes, ahí lo van a poder hacer. Despedimos la transmisión también en Instagram. Y a todos los que nos estuvieron viendo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.